los falsos profetas proliferan hoy por todos lados. Tenemos que tener cuidado con los falsos profetas que están sirviendo de plataforma para cuando surja el falso profeta. Hoy hay muchos falsos profetas, pero surgirá en el futuro uno que se llama el falso profeta y es la segunda bestia de Apocalipsis, que tendrá la misión de obligar a las personas a marcarse con la marca de la bestia. Ese es el falso profeta, la segunda bestia. Estamos viviendo tiempos de incertidumbre y confusión en el mundo, no solo por lo que ocurre cada día con el cambio climático, con tanto cambio en la política, con tanto cambio en la economía, sino que lo que está ocurriendo dentro de las iglesias, hermanos. Es que hoy los falsos profetas no surgen del mundo, los falsos profetas surgen de adentro de las iglesias. Y de adentro de las iglesias sale alguien queriéndose llamar profeta, y entonces se levanta y empieza a hablar por ahí cosas y a dar profecías. Pero hermanos, tenemos que estar atentos para identificar a un verdadero profeta de un falso profeta. ¿Cómo sé yo cuál es un falso profeta? Y ahora lo vas a saber tú. ¿Cómo saber cuál es un falso profeta y cuál es un verdadero profeta, pastor? Bueno, escucha, el falso profeta siempre te hablará de ti y de la tierra. Repito, falsos profetas siempre hablan de ti y de la tierra. ¿Cómo así, pastor? No entiendo. Bueno, los falsos profetas siempre te dicen, serás prosperado, o sea, tú irás a las naciones, te saldrán los papeles, tu suegra sanará, tendrás millones, arrebátalo, decláralo, recíbelo, si lo puedes ver, lo puedes tener, todo lo que mires por fe te será concedido. Falso profeta, solo te habla de ti y de la tierra, falsos. Cuando estés en una reunión así, da media vuelta y te vas, y mejor ve a ver a Cantinflas, que te edifica más, pero no esos charlatanes. ¿Cómo es un verdadero profeta? El verdadero profeta te habla de dejar el pecado atrás y de venir a Cristo. El verdadero profeta te dice, arrepiéntete, Cristo viene pronto. Si vives con dos mujeres no vas para el cielo. Si estás en fornicación no vas para el cielo. Hoy es el día de venir a Cristo, mi amigo. Vive en santidad, verdadero profeta. Entonces es fácil identificar a un falso profeta. El falso profeta dice un montón de palabrerío sin sentido. Ahora estoy recibiendo una palabra de Dios, y cuántos quieren ser millonarios, levántense y siembren una. Y entonces siembran todos y tiran carteras, relojes, billeteras, celulares. Y falso profeta, porque eso ¿dónde está en la Biblia? En ningún lugar. En ningún lugar Cristo prometió que tú serías millonario. ¿Cómo eres millonario tú? Trabajando, punto. Trabajando. Pero no usemos la Biblia para eso. Cristo no murió en una cruz para que tú tengas $1,000,000, por favor, no me hagan reír. Cristo murió en una cruz para que tú y yo tengamos salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvar, no para ser millonario, ¿ok? Entonces, estoy hablando de esto porque voy a predicar sobre el falso profeta, la segunda bestia del Apocalipsis, que tenemos que tener conocimiento de quién es. Así que ya les dije cómo distinguir un verdadero profeta de un falso profeta. Hoy cualquiera, hermanos, pero le repito esa palabra, cualquiera que tenga un teléfono y cualquiera que se le ocurra decir, oh, me voy a dedicar al ministerio porque como que ahí se gana billete. Entonces cualquiera hace un Facebook, se toma una foto y saca una espada, y con la espada así dice, profeta fulano de tal, y aquel con la espada. Hermanos, si esto es serio, esto es el evangelio no es chiste, el evangelio es serio, hermanos. Por favor, hermanos, hay tanto falso profeta, tanto falso apóstol el día de hoy, que solo manipulan a la gente con palabrerío sin sentido, pero todo eso es bíblico y todo eso ocurría desde la época de Jesucristo. Así que vamos a verlo. En San Mateo 24:11, no lo busques porque tú tienes Apocalipsis, a menos que tú quieras buscar. San Mateo 24:11 dice así, muchos falsos profetas se levantarán. Escucha, Mateo 24:11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Qué dice? Muchos falsos profetas. No dice uno, dos, no, dice muchos. Mira tú en el Facebook y pon ahí la palabra profeta. Hay una lista.
Muchos, dice Mateo 24:11, muchos quiere decir un montón. Muchos falsos profetas se levantarán. ¿Y qué dice? Y engañarán a muchos. Cuidado, hermanos. Dios me mandó a mí a predicar el evangelio a esta tierra para ser un atalaya. Un atalaya es un vigía, es un watchman, dices tú, ¿no? Un watchman, el hombre que está arriba de la compañía con su arma viendo, es un watchman, ¿no? Es un atalaya. Y Dios me mandó como atalaya. A veces a mí no me quieren en ningún lugar, hermanos. No me quieren y me invitan a predicar una vez y después ya no me invitan porque yo hablo la verdad de la Biblia. Dios a mí no me mandó a entretener personas. Yo no predico un evangelio de entretenimiento. Yo predico un evangelio del cielo. El evangelio es poder de Dios y ese poder de Dios está aquí. Además, yo no cobro por predicar. Oye, no cobro por predicar, solo porque el avión no me trae gratis. Entonces le digo a la iglesia que me dé el boleto de avión para mí, para el anciano que viene conmigo. Y porque el hotel no me duerme gratis, pues le digo, bueno, dame un cuarto de hotel. Pero después de cobrar por predicar, no, hermanos. Si alguien quiere pagar una ofrenda, dar una ofrenda, qué bendición. Y si no, no hay problema. Dios no me mandó a hacer negocio con el evangelio, hermanos. El evangelio no es para hacer negocios. El evangelio es para llevar almas al cielo. Para eso es el evangelio. Amén. Si tú quieres ser rico, dedícate a otra cosa. No te dediques al evangelio así como para profesión de hacer. No. Ok, hablemos de falsos profetas y del falso profeta que llegará. La palabra del Señor dice en Apocalipsis que nos advierte que un terrible personaje en la época final de la historia de la humanidad se levantará y engañará a las naciones con señales, con prodigios y con milagros sobrenaturales. Eso estamos viviendo hoy ya. El falso profeta como tal todavía no sabemos quién es, pero estamos viviendo milagros sobrenaturales. Está predicando a alguien y luego dice, ¡ay! ¡Abra la boca! ¡Ay! Miren, tiene un diente de oro ahí. Luego se queda así como pasmado y tiembla un poco. ¡Ay! Miren, está cayendo polvo de oro del techo del templo. Y ahí están todos viendo el polvo de oro y les cae polvo en el saco. ¿Y qué si el hermano que hace la limpieza se subió al aire acondicionado y puso papel de ese que brilla? Y entonces, hermanos, son falsos profetas. Tengamos cuidado, hermanos. La Biblia habla de dos bestias. Ok, como no tengo tiempo para predicar de la primera bestia, vamos a hablar de la segunda. La primera bestia, solo les digo quién va a ser. La primera bestia es conocida como el anticristo. Y dice la Biblia que la primera bestia sube del mar. O sea, aparece del mar. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Bueno, el mar significa la multitud de naciones. El mar significa todo ese revuelto de políticas, todo ese revuelto de naciones, y de ahí, de todo lo revuelto, surgirá la primera bestia. Ese es un líder político mundial que se levantará en el final de los tiempos para gobernar, ¿ok? Pero el segundo personaje, conocida como falso profeta, dice la Biblia que surge de la tierra. Fíjense, primera bestia surge del mar, segunda bestia surge de la tierra. ¿Qué significa eso? Significa que la segunda bestia será un personaje como nosotros, una persona de carne y hueso, de lo más tranquilo, de lo más normal. Aparentará ser como un cordero, porque la Biblia dice, ¿no? Como un cordero, pero por dentro estará lleno del mismo Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. Vamos a leer la cita que les di al inicio, Apocalipsis 13, 11, 14. Leo para ustedes. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Hermanos, este falso profeta, esta segunda bestia, será algo extraordinario. Será un tipo que se parará y hará milagros. Nada que hacer caer polvo de oro del techo, no. Esas son las bestiecitas, las pequeñas bestias, los falsos profetas que están surgiendo ahora. Esos son los bestiecitas.
Pero esa bestia, ese falso profeta, oh, ese hará descender fuego del cielo, dice el pasaje, y engañará a todos los moradores de la tierra, dice, con grandes señales y prodigios. Y todos los moradores, ¿qué pensarán? Pensarán, oh, ese vino del cielo, miren, es que hace milagros. Uy, dicen que en Sur Carolina cayó fuego, y dice que agarró fuego la iglesia. Dicen que en Norte Carolina pasó, wow, miren qué milagros, y la gente estará loca. ¿Por qué? Porque hoy están acostumbrados a los falsos profetas, hermanos. Si ustedes están en un lugar donde hay profetas falsos, salgan de ahí corriendo inmediatamente, hermano, porque se van a acostumbrar a esas falsas profecías, y cuando venga el verdadero falso profeta, le van a adorar. Les aseguro. Amén. Aunque no digan amén, yo sé que lo que estoy predicando es la verdad. Apocalipsis 13:11. Vamos a estudiar. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Vamos a estudiar. A mí me gusta estudiar la Biblia versículo por versículo, ¿no? Así que miremos qué quiere decir este versículo. Dice: después de esto, ¿después de qué? Juan está en la isla de Patmos recibiendo el Apocalipsis en visión y en éxtasis. Y Juan primero vio la primera bestia y la reveló el Señor, pero dice: después de esto, miré, dice, a esta bestia, la cual surge del mar y representa al anticristo, y la segunda surge de la tierra y representa al falso profeta. Juan mira a esta otra bestia, surge de la tierra y viene con un solo propósito, hermanos. El falso profeta viene con el propósito de levantar una falsa religión mundial. Les repito, ¿cuál es el propósito de la segunda bestia, el falso profeta? Levantar una falsa religión mundial. Cuando el falso profeta empiece a hacer milagros, la gente va a querer ir a sus campañas, va a querer, porque es un poder religioso, se va a mover dentro de la religión. Y va a querer ir a estar abarrotando los estadios y viendo los milagros. Y van a venir de todos los estados y van a decir, wow, cuando aquí logre su objetivo se va a ir a Canadá, luego se va a ir a Europa, luego a Latinoamérica, luego a África, y va a empezar a organizar una falsa religión mundial. Acuérdense mis palabras. Apocalipsis está diciendo claramente que esa bestia viene de la tierra, o sea, va a surgir como una persona común, como nosotros. Entonces, hermanos, esa bestia surgirá para organizar la falsa religión mundial de los últimos tiempos. Recuerden que en el final de los tiempos solo habrá una religión mundial, la que organizará el falso profeta, que el Señor lo reprenda. Hermanos, esa bestia se dedicará a hacerle imagen al anticristo, a la primera bestia, dice. Vamos a leer Apocalipsis 19:20. Busquemos ese pasaje. Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado la imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con fuego y azufre. Hermanos, al final de los tiempos, las dos bestias, el falso profeta y el anticristo, serán apresados por el poder del Señor Jesucristo y serán lanzados vivos al lago de fuego. Ahora no hay nadie en el lago de fuego. Los primeros tres que ocuparán el lago de fuego es el dragón, Satanás, que el Señor lo reprenda, la bestia número uno, el anticristo, y la bestia dos, el falso profeta. Ahorita no hay nadie en el lago de fuego, ¿ok? Ahorita está el infierno, a donde van las almas de los que mueren sin Cristo, al infierno, un lugar de tormento, pero no es el lago de fuego, no es un lugar final. Esas almas van a resucitar y van a venir al gran trono blanco, al juicio. Y en el juicio del gran trono blanco serán lanzados al lago de fuego, donde ya estarán ahí el diablo, el anticristo y el falso profeta. Esos tres serán los primeros inquilinos del lago de fuego. No saldrán nunca jamás. Y los que vayan ahí tampoco. A esa segunda bestia se le conoce como falso profeta. Se le describe con dos cuernos, Apocalipsis 13:11, lo que acabamos de leer. Dos cuernos. Pero dice que es semejante a un cordero, o sea, es como manso, mansito. Un cordero es manso, es tan lindo el cordero. Se le conoce como una persona tan noble al principio, ¿no? Eso dice que tendrá apariencia de bondad. Esa segunda bestia será como piadoso, será como alguien que practica una religión, así piadoso, muy bondadoso, ¿no?
pero hablaba como dragón, dice el pasaje. Dragón es el diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces, por fuera será como un corderito. Y la gente querrá ir y abrazarle, ay, quiero tomar una foto con él. Ay, es que miren qué milagros hace. Pero por dentro habla con el poder del mismo infierno. Hermanos, aunque tenga apariencia de cordero, su verdadero carácter se revela por dentro. Estará llena del mismo Satanás. Sigamos leyendo Apocalipsis 13:13-14. Vamos a seguir estudiando la cita de hoy. Apocalipsis 13:13-14 dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Paren ahí, ¿no es lo que estamos empezando a ver hoy? A ver, abra la boca. ¡Uy! ¡Dos dientes de oro! ¡Ay, dos dientes de oro! ¡Dos dientes de oro! Y la banda toca: ¡dos dientes de oro! ¡Dos dientes! ¡Ay, miren! A ver, métase la mano al bolsillo. Se mete la mano aquel al bolsillo. Ya está preparado todo. Saca la mano. $5,000. ¡Ay! Dice aquel, empieza a temblar. Y la banda: dinero, dinero viene para mí. Arrebátalo, arrebátalo. Sí, sí, sí. Todos los que quieran $5,000, pasen a sembrar aquí. Hermanos, estamos viendo pequeñas bestias, pequeños falsos profetas hoy. Tú los puedes ver y yo los puedo ver. En las redes sociales se miran, en los canales de televisión que dice que son cristianos también, de cristianos no tienen nada. Perdonen, hermanos, si no les gusta mi prédica, es bíblica. Yo pastoreo la iglesia que se llama Iglesia Bíblica de Guatemala. Tú puedes seguirme en YouTube y ver este tipo de prédicas todo el tiempo. Porque Dios me mandó a hablar las escrituras. Amén. Cuidado con los falsos profetas, hermano. Cuidado. Sigamos leyendo Apocalipsis 13:14. Y engaña a los moradores de la tierra. Mira, ¿cuántos va a engañar el falso profeta? A todos, dice. Engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. O sea, el falso profeta se va a parar frente a la otra bestia, al anticristo, y va a hacer muchas señales en presencia de esa otra bestia. Y dice: mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen. Cuando todos los tenga ya en su mano en esa falsa religión mundial, ese falso profeta va a decirles a todos: ahora todos tienen que mandar a hacer una imagen de la bestia, y todos con la imagen de la bestia en su casa. Y ahora, con tanta tecnología y tanto inteligencia artificial y tanta cosa, la imagen va a hablar. Y tú vas a decir: ¡ay, me habló la imagen! ¡Claro! Y son poderes del falso profeta. Cuidado, hermanos. Por eso te digo yo, cuidado. Si ahora te acostumbras a un evangelio de esos de locura, cuidado. En un momento dado puedes caer en las garras del falso profeta y estar perdido por la eternidad. Amén. Probablemente la señal de hacer descender fuego del cielo va a ser una copia de lo que pasó en Hechos 2:3. Que dice la Biblia que aparecieron como lenguas repartidas sobre la gente. Probablemente va a ser una copia de eso, ¿no? También podría ser una imitación de los milagros de Elías. ¿Se acuerdan de los milagros de Elías? Quien hacía descender fuego del cielo. Bueno, esa bestia va a hacer descender fuego del cielo. El falso profeta estará poseído por el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda. Apocalipsis 14:9-11. Miren lo que sucederá. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a la imagen de la bestia y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado en el puro, en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Esto es serio, hermano. Esto no es chiste. Esos que predican de prosperidad y todo, mire, si quieren 1,000,000, márquese aquí, de ahí póngame 2 marcas, 3, póngame 3, lléneme el cuerpo de marcas, iban a decir, me imagino yo. Hermano, si el evangelio es para vivir en santidad, el humo de su tormento, dice el pasaje, sube por los siglos de los siglos, y dice, y no tienen reposo de día y de noche. Hermano, si tú tienes 2 mujeres, una allá en tu tierra y otra aquí, deja una y arrepiéntete. Pero no dejes a la primera con que te casaste, deja a la segunda. Amén.
Si tú tienes dos hombres, ya pon un alto, hermana. Si es que te puedo llamar hermana. Hermanos, y esto así es. Esto no es chiste, hermanos. Joven, señorita, si tú andas viendo el TikTok y el Instagram y aquellas patojas así semidesnudas todas las noches y chateando por ahí, ¿qué estás haciendo? Nada. Estás animando, estás como soplando el humo de tu tormento que subirá por los siglos de los siglos. Hermano, esto es serio, esto no es chiste. Pero como estamos tan acostumbrados que vamos a una campaña y solo hablan de dinero y de cosas, no nos hablan de la Biblia, hermano. Yo soy un predicador bíblico. Te digo, deja el pecado atrás. Si no, no vas para el cielo. Arrepiéntete. Cristo ya viene pronto. O tú puedes morir pronto. Tú puedes morir pronto. Apocalipsis 16:13. Y vi salir de la boca del dragón, ese es el diablo, acuérdate, y de la boca de la bestia, ese es el falso profeta, y de la boca del falso profeta, ¿qué salió? Tres espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Eso qué significa? Estaban endemoniados esos tres entes, hermanos. El dragón, Satanás, la bestia, el falso profeta, y la bestia, el anticristo, endemoniados. Dice Juan que él vio salir espíritus inmundos a manera de ranas de su boca. Eso es lo que yo casi veo cuando escucho a esos falsos profetas de hoy. Hermano, cuidado, cuidado, cuidado. Apocalipsis 20:10. El diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde ya estaban, ¿quiénes? La bestia y el falso profeta. Y serán atormentados, ¿cuándo? Día y noche, ¿por cuánto? Por los siglos de los siglos. Wow. Hermanos, ellos recibirán un castigo. Te cuento una cosa, ¿me puedes ayudar con el piano, querido hermano? Te cuento una cosa, ellos sufrirán un castigo, pero el castigo está hecho para ellos, no para ti ni para mí. Para ti, para mí no está hecho el castigo, pero hoy es el día de salvación, hoy es el día de huir de ese castigo. Es hoy, no mañana. Hay personas que dicen, mañana va a haber culto, ¿verdad, pastor? Usted va a estar predicando, el pastor Diego lo dijo. Sí, mañana vengo y acepto. No, hoy te puedes morir. Y mañana será tarde. Y mañana recordarás este mensaje y dirás, ¿por qué no entregué mi vida a Cristo hoy? Hermano, cuando tú estás enfermo, enfermo, corres al hospital. No vas mañana. No dices, el otro mes voy a ir al hospital. No, es que te estás muriendo. Es ahora que vas al hospital. La iglesia es para gente enferma. Todos los que estamos aquí hemos venido enfermos del pecado, enfermos del alma, y Cristo nos ha limpiado. Así que, querido, si hoy viniste enfermo del alma, hoy Cristo está aquí. Cristo está paseándose aquí en este templo. Hay ángeles del Señor aquí también, y Él te está llamando para que vengas a los pies del Señor y huyas de eso final que va a venir. En esa época final, cuando el cambio climático esté causando verdaderos estragos, huracanes, tormentas, aquellas nieves altas, aquellos calores horribles, cuando el cambio climático esté loco totalmente, cuando las guerras nucleares estén en su máximo apogeo, cuando la vida de millones de personas esté ya yéndose al final, pestes proliferando como COVID-19, toda la gente metida en las casas huyendo de las pestes, ahí cuando la economía caiga al piso, ahí el falso profeta aprovechará la situación y saldrá por televisión nacional y todas las redes sociales lo transmitirán. Y él dirá, aquel que se marque en la mano derecha o en la frente podrá seguir utilizando el dinero. Y tú dirás, no, yo no quiero marcarme. Entonces no puedes usar el dinero. Pero es que el dinero es mío. Claro, es tuyo, ahí está. Márcate y lo sacas, tienes que tener el código. Es que no quiero. Pues no tienes el dinero. La marca de la bestia no será una vacuna contra el COVID, no. La marca de la bestia no será un día de la semana, como dicen algunos, que es el domingo, y que los que celebran sábado, ellos son la marca del cielo, no. La marca de la bestia dice claramente Apocalipsis que será por cuestiones económicas. Dice, ninguno podrá comprar ni vender. Ni niños, ni grandes, ni jóvenes, ni libres, ni esclavos, ni viejos, ni pelones, ni peludos, ni colochos, ni guatemaltecos, ni estadounidenses, ni chinos. Nadie. Solo el que tenga la marca de la bestia en su mano o en su frente, dice. Es cuestiones de dinero, eso. Entonces tú que estás acostumbrado a vivir en este país, donde te pagan bien, donde tienes tu troca, donde tienes todo,
Ah, el día que no puedas poner gasolina a la troca y el dinero no hay, cash. Y tienes 8 hijos. ¿Y cómo les alimentas? Pero aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ahí se va a ver de verdad quién eres. Hermano, ya no puedo vivir en este país, quiero ir a Guatemala. Ok, márcate, porque si no el avión no te lleva. No quiero marcarme, vete a pie. Hermanos, esto es serio. Es que estos temas casi no se tocan en la iglesia. En la iglesia se tocan otros temas. Está bien tocar todos los temas, la Biblia toda. Pero si Apocalipsis está escrito, es para que lo prediquemos, hermano. Y el fin viene. Y viene más cerca de lo que piensas. Amigo, ¿quieres aceptar a Jesús? Hoy es el día de salvación. Jesús está aquí. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.